Los deportes en ORT Noticias. Así es, Jorge Vázquez, te saludo una vez más y con sonrisa de viernes en esta mañana que ya estamos arrancando la tercera hora de la información. Ya tenemos algunos minutos, 12 minutos que han transcurrido ya después de haber cumplido las 8 de la mañana. Estamos ya en la tercera hora de esta edición que abre el fin de semana y con mucho entusiasmo y con toda la energía de la información también en los deportes. Tenemos todos los detalles de lo que viene para el fin de semana también en cuanto al deporte local. Y vamos a comenzar con la Liga Intercolonial, que verá actividad para el día de hoy con un solamente programación de 3 encuentros. Deportivo Higo estará enfrentando al Deportivo Sabinas, Florería México contra Alejandra FC y Rancho Nuevo contra Aquiles Cerdán. Los encuentros en los campos del IPSET 1 y 5 y en la Colonia López Mateos respectivamente. Para mañana, Rancho Nuevo contra Ampliación López Mateos en la Colonia López Mateos a las 2:30 de la tarde. Los Compadres contra El Olivo, esto en el Santa Librada a las 14:45. En el campo hundido número 3, Deportivo Manzano contra Colegio Alemán. Mientras que Regiona Chamizal estará enfrentando al equipo del San Cayetano, esto en el ejido San Cayetano a las 4 de la tarde. De manera simultánea, pero en la Colonia López Mateos, Los Ébanos va contra la Colonia Matamoros. Mientras que en la Academia, Dimada contra Chelsea FC. Otros de los partidos, El Pato contra Santa Librada, Juan Capitán contra el Naranjo y Estudiantes FC contra Barcil FC. En otra información, hablando del torneo Libercol Juvenil, este sábado habrá la jornada número 1, en la cual comienza ya la nueva temporada del torneo Libercol. Les enviamos un saludo cordial para toda esta zona de la ciudad, en la Colonia Libertad. Bien, Framboyanes contra Colenca a las 14 horas, Colonia México contra Rodríguez. El primero será a las 13 horas, el segundo a las 14 horas. Esto en el campo 1. Monte Alto contra La Morgue, al finalizar, será a las 3. A las 4, Pocoloco contra Macías. Y terminarán a las 17 horas 5 de la tarde, Castillo contra el equipo de Galácticos FC. En el torneo que se lleva a cabo en el Rastro, en el campo del Rastro, la jornada número 19 para este domingo, AC de Leija contra Los Primos, Barrio 13 contra Deportivo Rodríguez, Framboyanes contra Arbustos FC, Viviendas Populares contra Máquina del 24 y Colopo Alviso va contra Geos Anguileme. En el torneo de la Liga de la Presita, la jornada número 20 se juega también este domingo en el campo de la Bombonera, Sierra Mex contra el Deportivo Don Pepe Soria a partir de las 11 de la mañana. De hecho, todos los encuentros en el mismo escenario desde las 11 y el último termina a las 5 de la tarde. La cuarta contra las Bolis, Geos Anguileme contra Deportivo Uruguay, Deportivo Chabelita contra Deportivo Mendoza, es el equipo de Bazooka Barrio 13 contra el equipo de Colopo Junior, Atlético Soriano contra Deportivo Morales y Zorros FC ante Deportivo del Valle, así los partidos de la Liga de la Presita. En la Santander Premier arranca este fin de semana, le dimos seguimiento a lo largo de lo que fueron las últimas dos semanas dentro de la actividad. En cuanto a organización y las juntas previas que se llevaron a cabo a lo largo de esta semana, al inicio de la misma, y este domingo ya comienza con la jornada número 1 en las diferentes categorías. Deportivo Martínez contra Telas y Tapices, Deportivo Bernal contra Telmex FC, Fluminense FC contra Estudiantila FC, mientras que Las Palmas FC contra el 30 Vive, Multiformas FC va contra Serviclima Zapata, Viento Libre contra Colonia Hidalgo, el equipo de Yoshe Mark va contra el Deportivo Cantú, Motivos FC contra Tocho Arturo Cristal y Rebaño FC ante Tamatán de la Cruz. Los encuentros en la Academia, en la Unidad Deportiva Revolución Verde, Campos 1, 2, 5 y 6, así como en el IPSET, en el Hundido, en la Colonia López Mateos y en la Villa de Tamatán, en el Campo 2, este último, el que le comentaba, Rebaño FC contra Tamatán de la Cruz. Avanza el reloj, son las 8 de la mañana con 16 minutos. Bueno, la Liga Zona Centro también tendrá actividad y tenemos el rol de juegos de la primera especial para este domingo, la fecha número 7. Chotaga Junior contra Deportivo La Misión en el campo de La Misión. Los demás encuentros en el campo 4, 7 y 8 de la Unidad Deportiva Revolución Verde desde las 9 de la mañana y el último hasta las 13 horas. Colonia Mainero contra Banoye Linda. El equipo de Jacinto Canek contra Deportivo La Raza. Tortillería El Toro contra Deportivo Los Potrillos y Deportivo Sietes ante el Deportivo Airbus. En otra información, hablando de lo que sucedió el día de ayer, cambiando de tema, vamos al plano del balompié local. Fútbol de casa, fútbol del corre, el equipo que dirige el profesor Roberto Hernández y que encabeza en la presidencia el ingeniero Miguel Mansur. Ayer tuvieron una visita de cortesía a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el Centro de Gestión del Conocimiento, en este edificio que se encuentra ubicado en este Campus Watt, acá en Ciudad Victoria.
Ahí se presentó todo el plantel. De hecho, estamos a través de nuestra fanpage de Facebook, en ORT Noticias, observando lo que sucedió en video de esta visita del Corre al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el ingeniero José Andrés Suárez. Y sobre todo interesante por lo que se mencionó a lo largo de lo que fue esta visita, tanto por parte del compromiso del ingeniero Miguel Mansur, del mismo capitán del equipo, el portero Miguel Fraga, quien fue quien habló a nombre de los jugadores, y también lo que dijo el rector de la universidad, el ingeniero José Andrés Suárez, a quien vamos a escuchar de lo que compartió con el Corre el día de ayer, previo al inicio de la campaña. De hecho, todavía falta una semana, pero esta fue una visita muy importante donde al final se entregó un obsequio para el señor rector y también se tomaron la foto del recuerdo. Escuchamos al rector de la universidad, ingeniero José Andrés Suárez. Por el camino del fútbol ha sido para la UAT el equipo ícono, el equipo que se da a conocer a nivel nacional, ya que participa en una liga muy importante como es la Ascenso dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Y aunque también hemos incursionado en el básquetbol profesional, en las diferentes etapas y momentos de las ligas profesionales, pero no hay como el fútbol, no hay como el soccer, y a pesar de todos los pesares se mantiene el equipo, se mantiene el trabajo. Qué bueno que hay esta actitud muy positiva. Les quiero decir que estoy convencido, y así lo he expresado, de que las cosas grandes, para hacerlas, hay que creer en ellas. Y si queremos tener un gran equipo, hay que creer en el equipo. Si queremos ser esa gran ilusión de un joven, de un niño, de estar con un miembro del equipo de Por Caminos, ser un día del equipo Por Caminos, estar trabajando, estar participando en estas ligas infantiles, estar participando en las academias, por ejemplo, Por Caminos, pues, realmente es un símbolo tamaulipeco. Algún rector dijo, no, si desaparece el equipo me tendré que ir a vivir a otra ciudad, porque en Victoria no me van a dejar vivir. De tal manera que siéntense ustedes muy comprometidos, con mucho compromiso para sacar adelante los colores de la UAT. Nosotros haremos nuestra parte. Pues qué bueno que vienen. Realmente creo que ese acercamiento aquí con los jóvenes universitarios y ese venir aquí es aprovechar también las instalaciones de nuestra universidad. Es algo que renueva entonces ese compromiso del equipo con la sociedad, con la comunidad universitaria. Nosotros consideramos que aquí en Victoria, particularmente, el tema del Correcaminos es algo propio de, no de la universidad, sino de toda la sociedad, de la ciudad y sus alrededores. Bien, pues eso fue lo que mencionó en su participación dentro de esta visita que hizo Correcaminos el rector de la universidad, el ingeniero José Andrés Suárez. Y bien, dentro de lo sobresaliente de lo que fue esta semana fue la llegada de Manuel Leshborg, un jugador que aquí en su momento mencionamos, referente importante del ascenso en su momento, jugando para el equipo de Toros Neza, dirigido también en su tiempo por el profesor Roberto Hernández, ahora director técnico del equipo de Correcaminos. Y esto fue lo que dijo a su llegada después de lo que, en cuanto a sobresaliente, fue de las contrataciones de las últimas del cierre prácticamente, aunque queda todavía abierto el escenario para una posibilidad de dos o tres jugadores más de la parte delantera que estaría haciendo llegar Correcaminos a su plantel. Pero esto fue lo que dijo el naturalizado mexicano Emmanuel Leshborg. La verdad que muy contento llegar acá con gente que ya conozco en el ascenso, entonces, y con el proyecto que tiene, que se están armando para campeonar, entonces tratar de sumar un granito de arena y lograr el objetivo, ¿no? Bueno, sabemos que es una categoría que compiten todos, que es muy competitiva, que se corre mucho, se mete mucho, entonces a ponernos bien rápido con los compañeros, la orden del profe y tratar de sumar, como te dije recién. No, que nos apoye, como digo siempre, que nos apoye, que vamos a tratar de hacer todo lo mejor y para que esta plaza se vaya para adelante, ¿no? Yo creo que es algo importante y con el apoyo de ellos podemos lograrlo. Bien, pues eso fue lo que dijo Emmanuel Leshborg, defensa del equipo de Correcaminos. Hoy el equipo de casa se presenta a las 19 horas en el Estadio Marte Regómez. De invitaciones para todos los aficionados, 19 horas, 7 de la tarde,
en el Marte. Ahí el equipo de Correcaminos, conforme a la información que tenemos de la directiva del equipo local, se estará presentando todo el plantel 1-1, todos los elementos que ya se encuentran integrados al equipo de trabajo, y en este trabajo, valga la repetición en el término de la pretemporada del profe Roberto Hernández y de lo que viene para el cierre ya de esta ruta de preparación, que hoy precisamente concluye, y después vendrá una semana ya de cara al inicio de la campaña en un partido oficial que será ante los Dorados de Sinaloa. Pero eso será, repito, hasta el próximo fin de semana, no este. Hoy, después de la presentación, será un partido de carácter amistoso y también de preparación ante el equipo del Atlético Reynosa de la Liga Premier Serie A. Ayer arrancó la temporada, arrancó la jornada número 2, ya la temporada está entrada, aun y cuando para este fin de semana, esta temporada, la de los 2020, clausura, arrancará para dos equipos, para los campeones Rayados del Monterrey y para las Águilas del América. El primero, el campeón, recibiendo a Monarcas Morelia, y las Águilas, que han tenido problemas para poder preparar este inicio de campaña, muchos lesionados, algunas ausencias, jugadores que se fueron, el caso de Guido Rodríguez, que ya fue presentado con su nuevo equipo en España. Bien, pues las Águilas estarán recibiendo a los Tigres del Tuca Ferretti, es un partido con cierta complejidad, pero ayer arrancó con el 4-4 entre los Bravos de Juárez y los Pumas de la UNAM, empate a 4 goles, 8 se anotaron en la cancha del Olímpico Benito Juárez. Para el día de hoy, Atlético San Luis contra la Máquina Celeste de la Cruz Azul, esto en el Alfonso Lastras, y los Rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco contra la Franja del Puebla. También hoy arranca la fecha número 3 de la Liga MX Femenil. Las Celestes de la Cruz Azul reciben a las Rojinegras del Atlas, y las de Gallos Blancos Femenil estarán enfrentando a las Bravas de Juárez. Las primeras en el 10 de diciembre, y Gallos Blancos Femenil en el Estadio La Corregidora de Querétaro. También hoy inicia la jornada número 20 del fútbol de España. Leganés contra Getafe, este partido es a las 14 horas. De los equipos que tienen más seguidores en nuestro país, y especialmente aquí en Ciudad Victoria y en Tamaulipas. Por una parte, Real Madrid mañana a las 9 de la mañana enfrenta al Sevilla. El Atlético de Madrid visitará al Eibar también mañana a las 14 horas. Y por ahí el Barcelona recibirá al Granada a las 2 de la tarde el próximo domingo, cerrando la fecha número 20 de la Liga de España. En la Premier League también habrá actividad, y los partidos arrancan desde muy temprano mañana. Watford contra el Tottenham, Brighton contra el Aston Villa, Manchester City contra Crystal Palace, West Ham United contra el Everton, Arsenal será local ante el Sheffield United, mientras que Norwich estará enfrentando al Bournemouth, Southampton contra los Wolves, Newcastle contra Chelsea, Burnley contra Leicester City y el Liverpool contra el Manchester United. Gran encuentro, este partido es a las 10:30 de la mañana el próximo domingo, 10:30 tiempo del Centro de México. En la NFL, en el básquetbol profesional de los Estados Unidos, en los campeonatos de conferencias que se van a jugar este próximo domingo, primero a las 2 de la tarde con 5 minutos tiempo del Centro de México, los Kansas City Chiefs serán locales ante los Tennessee Titans, esto en el Arrowhead, allá en Kansas, mientras que en el Levi's Stadium se estarán enfrentando a los 49ers contra los Green Bay Packers. Son dos encuentros de pronóstico reservado, aun y cuando yo me arriesgaría a decir que los Titans van a dejar fuera a los Chiefs y los Packers van a dejar fuera a los 49ers. Así que los dos visitantes van a ganar este fin de semana. Así es el pronóstico de su servidor para lo que queda de la NFL ahora en sus campeonatos de conferencia. Y de ahí conoceremos quiénes van a ir a jugar el Super Bowl de esta temporada número 100. Por cierto, escuchábamos hace un rato, efectivamente, Demi Lovato va a ser la que será encargada de entonar el himno de los Estados Unidos en la ceremonia previa a este encuentro del Super Bowl que se va a celebrar en Miami. Y recordar que el medio tiempo será amenizado por Shakira y por Jennifer López. Y para equilibrar, porque hubo muchas críticas al respecto, se inventaron un show previo donde van a presentar a Lady Gaga. Si no me equivoco, es Lady Gaga la que va a estar en el show previo, en los minutos previos, para ambientar la llegada de los aficionados a este escenario de donde es casa el equipo de los Dolphins de Miami. Hasta aquí la información deportiva. Vamos a una pausa, 8:27, y regresaremos con más de RT Noticias con Claudia Vázquez. Muy buenos días.